Aquí estoy reutilizando un gran molding en una mobile home. No porque te paguen barato o porque estés reutilizando el material, lo tienes que dejar feo, tienes que dejarlo de calidad. Así que cortamos esta pieza para poder hacer un ángulo aquí. Al unirlo quedaría así. Pero como es una terminación, lo voy a cortar aquí, al mero ras. Y una vez cortado a escuadra, ya nos quedaría. Nada más le echamos este de volada. Lo dejamos bien pegado. Contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí quedó. Así nos quedaría. Vamos a ponerla ahora. Ya que este crown molding se quitó de otro lado y se está reutilizando. Estos ya tienen, eran así de ese color. Tienen primer de aceite y cuando seca puedes pintar a base de agua. Entonces, lo ponemos como va y así quedaría. Ahí está. Listo, acá listo. Arriba se ve un poquito abierto, pero no se puede hacer nada porque el cielo va desde 8 pies a 9 pies. Pero ahí quedó. Cuando no quieren comprar material, uno se compra al cliente. Y si hay material extra ahí, aunque sea del mismo, se puede hacer algo bonito. Y ya queda. Queda bien. Al igual que este de este lado. Que ahí quedó. Los dos así. No porque el cliente no quiera gastar, no significa que vamos a hacer una cochinada. Tienes que hacer tu trabajo bien y de calidad. Estos detalles son los que la gente mira y tal vez puede que pierdas en un trabajo porque está puro material reciclable de las mismas maderas que hay por ahí, pero tienes que hacerlo bien. Después viene la recomendación: nunca trates de que si está feo lo hagas feo. Tienes que hacer la diferencia. Eso te va a ayudar mucho para cuando te recomienden, van a decir: llámale a él, porque aunque no tenía mucho material, él me lo dejó bonito. Consejazo, camarada. Nos vemos. Bye.